Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren bien. Que tengan un excelente inicio de semana laboral y académico para los que todavía están estudiando. En este día me permito compartir con todos ustedes una de las siguientes piezas que me llegó. En este caso fue la Hire Cybernac. No le pueden poner Hot Rod por obvias razones de licencia. En este caso, esta es de la compañía Thunder Model, que es un KAO del KAO, o es un KAO del 3P, creo que sí. Aquí vemos a Hot Rod tal y como salió en la película de The Last Night. A mí en lo particular me gustó mucho esa película. Hay que respetar gustos, cada quien opino diferente, pero pues en lo particular a mí se me divirtió, que es la finalidad de una película, entretenerte una hora y media, dos horas, y pues dejando a un lado los huecos argumentales que son obvias en la película, pues me entretuvo lo suficiente como para querer verla otra vez y para haberme gustado los personajes. Así que estamos tratando de conseguir algunos. En este caso fue este Hot Rod. Este me lo consiguió el amigo Juan Armando Castrejón. Ahí por si tienen oportunidad de hacer tratos con él, recomendable el amigo Juan. Aquí vemos la cajita, que está todo en naranja con negro. Aquí tenemos una ilustración de la pieza. Esta es una foto real. Ahí nada más le editaron tantito, pero sí, sí es una foto real de la pieza que vas a ver adentro. La misma imagen se encuentra aquí, pero ya de cuerpo completo, con una leyenda ahí en inglés que no vamos a traducir. Pero pues aquí nada más ahí te mencionan del spoiler que tiene el vehículo, que se puede ajustar subiéndolo o bajándolo, depende de la aerodinámica que tú quieras o de la estética que quieras manejar en tu vehículo para tus fotos, videos, etcétera, ¿no? Así que pues ahí le dejamos. Aquí nada más tiene la carita de Hot Rod. Me gustó mucho el remoldeado que le hicieron a este nuevo personaje, con el mismo nombre de los antiguos G1. A muchos, sino que a todos les cambiaron la estética, les dieron un nuevo brillo, les dieron un nuevo realce, pues de acuerdo a la actualidad. En ese tiempo pues estaban de moda ciertos vehículos, ahorita otros, y no hay nada más espectacular que Lamborghinis, Ferraris. La camioneta de Iron High, la Top Kick, está hermosísima, de la GMC. Y así podemos mencionar varios. Así que vamos a proceder con la apertura aquí de este nuevo integrante para ver qué es lo que contiene. Ya no tiene nada aquí en la cajita. Como siempre, la cajita de muy buen grosor para proteger muy, muy bien tu pieza. Me gusta mucho cómo las 3P, los KAO, se preocupan por mantener la calidad en las figuras, porque pues ya no es lo mismo una copia ahorita que lo que era hace 20 años a una copia en donde ahorita ya le compiten a la oficial, y en la mayoría de los casos superan a la compañía que tiene la licencia oficial del personaje, ¿no? Lo tenemos muy, muy bonito, le cuidan bastante esa parte. Para empezar, aquí tenemos un Ziploc. Vamos a ver qué contiene aquí. Pues lo normal. Tiene el instructivo, que ya ahorita ya muchas de las terceras y KAOs ya están optando por instructivos virtuales, ya no las meten en papel. Aquí está una ligera advertencia de dónde tomar esta pieza, ya que esta pieza se divide en tres: la parte trasera del vehículo, y para que unir estas dos piezas laterales con la de en medio hay que hacer cierta presión. Entonces
Ahí más o menos te indican en dónde no debes de presionar, porque si las agarras de las aletitas, ahorita vamos a ver, puedes fracturar esas aletitas que están aquí, las aerodinámicas. Así que te recomiendan sujetarlo de la parte más dura, ¿no? Más completa, porque estas aletitas pues están al aire. Entonces, esta es una advertencia. El instructivo, pues aquí lo vemos también de un cartoncito bien grueso. Ahí lo vemos. Ahí te explican en pocos pasos lo que tienes que hacer en muchos. Así que, pues, en lo particular no me ayuda bastante. Yo prefiero ver un videito en donde me vayan explicando paso por paso. Aquí también te dicen que el vehículo puede tener esas aberturas de las puertas para tomarle unas fotos bien chidas. Y ahí te voy explicando poco a poco todo lo que se tiene que hacer en tu figura. La pierna aquí está atrás. No veo el modo vehículo. No. Bueno, casi no ocupo estas. Yo prefiero ver videitos para no cargarme la pieza, que ya ha pasado en algunos casos. Ahí como ven, bueno, aquí se separó porque ya le quité la cinta que venía para sujetarlo así. Y como ven, lo presentan en un doble plástico transparente muy bonito. La pieza viene, no sé si vienen todas así, pero en lo particular la mía vino dentro de otro Ziploc para proteger la piececilla. Así que pues ahí lo tenemos. Aquí viene su característico blaster, no sé si se llama así, pero es la que ocupo para detener el tiempo, la que ocupo en la película. Viene a otra sin esto. Me hubiera gustado que las dos tuvieran eso. Digo, nada más para estética, para que se viera más malona el rifle. Viene aquí la preciosura. Se mandaron. Sí, le pusieron muchos atributos a esta pequeña figurita. Vamos a abrirlo. Vamos a poner esto por acá. Esto otro por acá. Aquí tiene otra bolsita que ahorita la vamos a ver. perdón, se me fue. Aquí está la muñequita que les decía. Muchos detalles le pusieron. Muchos atributos les pusieron también. Se puede articular. Tiene articulación ahí en la rodilla. Aquí en las piernas. Y en los brazos. Y eso es todo. Esto con la finalidad, porque también esta preciosura por dentro tiene unos asientitos y puedes poner a, creo que se llamaba Susan, a conducir este hermoso Lamborghini ahí para recrear la escena, o en la cajuela no la puedes meter, pero sí adentro de la cabina ahí para emular la escena del secuestro, ¿no? Bueno, vamos a dejarla por aquí. Está bien entaconada. Sus taconcitos están bien grandes. Así que la vamos a dejar por aquí. Pues aquí les enseño el blaster. Este para detener el tiempo. Muy bonito. Tiene esos detalles en azul que también se ven en la película. Muy bonito. Tiene varios detalles. Aquí sí me hubiera gustado que le pusieran un poquito de acentos en la pintura. Pero creo, no me acuerdo, lo he visto varias veces, pero no he prestado mucha atención, que es toda negra el arma de Hot Rod. Aquí tenemos otro blaster, por si uno no es suficiente, donde le falta esta cosita, toda esta, que esta sí se le puede quitar. Se le puede quitar a este. Se lo quitamos y se lo ponemos al otro, porque los dos rifles son exactamente iguales. De hecho, aquí tiene una hendidura. Los dos tienen esta hendidura aquí abajo, que no se lo, no, como decirlo, no era necesario. Esa es la palabra, no era necesario que se lo pusieran como detalle, porque se lo hubieran podido haber moldeado
en una sola pieza, más sin embargo pusieron este accesorio aparte para que tú le pudieras poner su peinito ahí sin peine y ahí con peine. Nada más que si nada más nos dieron uno y es el mismo para ambas armas. Yo creo que ahí sí sería conveniente comprar otro para ponerle este y el otro peinito para el otro, para pues, que se vea como debe de ser, ¿no? Ahí está. Tiene también un efecto de disparo que lo puedes ocupar para ponerlo en ambas armas. Ahí como lo ven es un amarillo soy daltónico, un amarillo traslúcido. Muy bonito, es muy sencillo este efecto, pero se ve bien padre y se agradece también que lo hayan adicionado aquí al paquetito de Hot Rod. Muy, muy, muy bonito. Ya se lo puedes poner aquí por medio de este poste. Y aquí está el orificio. Ya se me anda cayendo el peinito. Para un efecto de disparo. Ahí lo ven ustedes. Ahí está el arma. Caben las dos armas. Ahí está. Muy bien. Qué bonito se ve. Se agradecen esos detalles. Muy, muy, muy bonito. Vamos a pasar entonces a la figura. ¿Qué es la que nos trae en este video? Y para que deje de molestarlos, vamos a abrir aquí esta bolsita y nos viene esta preciosura de un Lamborghini, creo que es este centenario. Qué bonito, miren cómo está, ahí se llega a observar cómo están pintados también los frenos. Ahí tenemos el disco, ahí tenemos los, ¿cómo se llaman? Creo que se llaman calipers, algo así. En ese naranja muy vivo. Ahí tenemos todo el contorno naranja. Como está en la parte de enfrente. Aquí lo único que me faltó fue el logotipo, el emblema Lamborghini. Pero pues eso se puede arreglar, se puede comprar. Y se le pone para que se vea más padre. Ahí está. En la parte de aquí atrás están pintados en naranja los calipers y aquí en negro. Ahí se logra observar. También esto me gustó bastante. Tiene llantas de goma. Ahí se le puede ver. Tiene llantitas de goma que las puedes volver a poner. Hermoso. Eso es lo que me gusta de las figuras. Que tengan esos pequeños detalles. A muchos no les gusta que porque el plástico se deforma o por las temperaturas, no sé. Pero creo que me voy a morir antes de que este plástico llegue a pasarle algo. Ahí está lo del spoiler. Aquí en la parte de atrás. Este spoiler es movible. Ahí ven la estética. Como hace esa curva muy bonita, muy limpia del Lamborghini. Continúa. Pero ustedes pueden levantar este spoiler para hacer esa línea un poco más pronunciada aquí, un poco más aerodinámica, provocando que se pegue al piso y pueda recorrer no sé cuánto levanta este, 300 kilómetros, no sé cuánto levanta, no he tenido uno en la mano para verlo, ni me he puesto a investigar tampoco las especificaciones. Aquí este detallito si no me gustó, el tornillo sobresale. Este pues se puede arreglar nada más dándole unos pequeños toques de Sharpie, pero pues así lo voy a dejar. Ahí se le ve en la parte de atrás. Aquí están los brazos, las manos, la cabecita de Hot Rod. Aquí están las piernas. Este es un poquito menos limpio que el antiguo Lamborghini que nos entregaron, que fue el Lockdown, que en la parte de abajo se ve todo muy, muy, muy bien escondido. Aquí no tanto. Aquí me faltó ponerlo bien.
Ahí está. Muy bonito, muy hermoso, divino. Creo que lo que varía del DX9, creo que es DX9, no me acuerdo bien. Una compañía que es sublínea de Unique Toys, creo que trabajan juntas. No sé si son de la misma compañía, no sé. Pero esta parte de aquí es de un negro mate. Y esta es, continúa con ese negro piano, el que viene en los carros. Negro piano. Y este, y el original trae negro mate. No me acuerdo en qué otra parte trae negro mate también el otro vehículo. Pero pues no le pide nada, están idénticos. No sé si en la misma calidad, pero este se siente bien, bien, bien la calidad. Las articulaciones se sienten bien. El plástico se siente bien. Aquí, por ejemplo, tiene una llanta más grande que la otra. Yo creo que así es el diseño, no sé. Guía, se me iba a caer ahorita. Así es el diseño, no sé, de este Lamborghini. No he tenido ninguno. El otro día fui a la agencia por uno, pero pues no me lo querían entregar, así que... Les comento que esta, aparte de este spoiler, que puedes levantarlo para estética y para fotos, y bajarlo por si no lo quieres, también se le puede abrir esta puertecita para emular cómo sube. Ahí está. Cómo sube. Aquí me... Vamos a subirlo. Ahí está. Aquí por dentro tiene estos asientitos. Ahí se logra apreciar. Vamos a ver si se puede acercar un poquito más. Ahí están esos asientitos moldeados. Ahí están los ojitos de Hot Rod. Lo mismo podemos hacer con esta otra puerta. Nada más que sí hay que hacerlas, separarlas tantito, pero con cuidado para que no se vayan a cargar la pieza. La levantan tantito y la jalan hacia atrás la puerta, porque se desliza en este poste. Y ya para que puedan levantar la puerta de este lado. Aquí está el asientito. Ahí se levanta. Y ahí podemos poner, creo que se llama Susan, creo, no me acuerdo. Como que va conduciendo a Hot Rod. Y cerramos. Y ahí puede quedar adentro. Y aquí pues nada más vuelven a separar tantito para que encaje. Y listo. Ya queda muy bien. Y ahí anda. Como son vidrios negros, traslúcidos, poco negro traslúcido. Ahí se ve. No se aprecia muy bien la figura por dentro. Pero pues también se agradece. Así no se ve todo el armazón que está en la parte de adentro. Ahí vemos a Susan. La logramos apreciar. Y aquí volvemos a cerrar. Deslizamos hacia adentro para que se una. Y separamos tantito para que encaje. Ahí lo tenemos. Listo. Aquí nada más creo que me faltó meterlo. Ahí está. Ahí está. Listo. Pues bueno, amigos, este es Hot Rod. Uno más a la... a la lista de MPMs. Vamos a hacer de su revisión en modo robot y en modo vehículo. Nada más, este primer video es para enseñárselos y enseñarle los detalles. Otra cosita que no tiene es dónde colocar las armas. No tiene dónde ponerlas, así que cuando esté en modo vehículo, pues esto lo tendrás que guardar en su paquete. Bueno, muchas gracias, amigos, me extendí demasiado en este primer video. Espero que los otros no sean tan largos. Vamos a compararlo en modo robot con los otros MPM también que tengo en modo robot, y después modo vehículo, y también todos los MPM en modo vehículo. Así que, como hicimos con Jazz, como hicimos con el anterior video de Jazz, ahora le tocó a Hot Rod. Bueno, amigos, cuídense mucho. Continuamos, espero que les haya gustado y no les haya aburrido. Continuamos con los otros videos. Gracias por su apoyo. Hasta luego. Saludos, amigos. Continuamos con esta
este intento de revisión de figura. Aquí tenemos en modo robot a Hot Rod de la compañía Thunder Leader, en Thunder Model, perdón. Aquí apreciamos los detalles en modo robot. Este rostro es prácticamente el mismo que está en la movie. Aquí hay un detallito con el cuello porque debe de ir sumido, pero pues así de lejillos o en la foto pareciera que no tuviera cuellito, así que pues lo dejamos un poquito más alto de lo normal para que se aprecie el detalle. Aquí también es la parte delantera del Lamborghini, es la parte que forma su pecho. Aquí también está un poquito flojito, tantito se mueve y se anda moviendo. Otra cosilla también que me gustó mucho es que todo el modo vehículo está repartido en el cuerpo. Esta es la parte de atrás de la cajuela, la parte de arriba, ahí están las llantas, esta es la parte de atrás del vehículo, ahí están los difusores, aquí están metidos los difusores, aquí. Esta es la parte donde tiene uno que tener cuidado de no empujarla cuando lo está armando en modo alterno, porque como ven pues están un poquito delgados, y si uno lo aprieta de este lado para tratar de encajar estas dos piezas, pues nos las podemos romper, así que nos alertan de esa posibilidad para no cargarnos nuestra figura. Ahí observamos el detalle en el abdomen, muy bonito. Vamos a subirle su mano aquí, muy bonito ese naranja, los detalles mecánicos, hermoso. Esta cintura, la pierna está muy bonita, estos detalles en naranja como estas espinillas están muy bonitas. No forman parte del fuselaje del auto, es más bien estético para modo robot, pero se ven maravillosas. Aquí están las llantas, esta espalda también tiene detallito aquí en la espalda, ahí están las puertas, tiene detallito aquí, eso también va oculto en modo robot. Estos también debieron de haberlos pintado. Lo podemos hacer nosotros, pero pues hubiera sido mejor que lo hubieran puesto de fábrica. Ahí están estas. Los hombros tienen cierta movilidad, nada más para angularlos tantito. No es mucho, no es muy significativo. Aquí fíjense que tengo un detallito con esta figura en lo particular, no sé si en todas. Esta parte de aquí de la espalda tiene aquí la bisagra, aquí se ve, ahí está el pin. Ahí se une con esta parte. Esto es movible en modo alterno. Se baja y debería de hacer la función de sujetar esa parte, pero no lo hace. Está muy no digamos blandito, pero si no lo suficientemente seguro. Ahí hubieran puesto, no sé, un pasador, un tope, un pin, algo. No lo sujeta del todo, tantito lo mueves y tu figura, ahí está, tantito lo mueves y tu figura se sale de ahí. Ahí yo creo que sí les faltó algo, les quedó debiendo algo, hubieran puesto otro aquí y ya abrazaba toda la parte de las nalguitas de Hot Rod. Eso vienen siendo sus nalguitas, una especie de pistones, algo así. Entonces ese pequeño detalle no me gustó a mí, no hay forma de sujetarlo. Creo que así es, así lo estoy transformando, así es, pero pues no hay otra forma. Aquí miren, se separa del pechito, hay que andarlo apretando también. Tiene ciertos detalles, no me quejo, esta figura está muy bonita, tiene ciertos detalles, tiene cintura, muy bonito, o sea, la articulación. Las manos 360, no sé para qué quieran doblar las 360, pero la tiene aquí en la articulación del codo. Todo es de fricción, nada es ratchet, eso también es un poquito de duda. Aquí tiene tres dedos juntos, articulados al mismo tiempo, ahí están, pegaditos. Vamos a acercarlo, ahí está. Se le dobla la última falange, pero todo lo demás viene pegado. El índice sí está separado. Aquí está, aquí se le dobla en dos puntos.
el gordito, el pulgar también está en un ball joint, ahí se ve, y también está articulado en la falange. Ahí está, aquí está el topecito, a ver si lo alcanzan a ver. Aquí está este topecito, es el que es característico de los MP para poder sujetar el arma en ese espacio. Vamos a ponerlo, que sabroso aire está soplando. Ahí se mete, está un poquito justo, hay que meterlo un poquito a presión y ahí agarra. Ya después se le dobla la mano y ahí tiene sujeta el arma. Ahí está, lo mismo para esta mano, dos dedos articulados y ahí está el pequeño postecito, aquí está, para que puedas sujetar tu arma. Este es el arma, ahí lo ponemos. Vamos a ver, hay que encajarlo bien porque está un poquito duro. Ahí está, ahí está, ya se zafó aquí atrás, listo. Ahí se le puede poner el efecto de disparo. Nada más trae uno, debió de haber traído dos. Digo en mi humilde opinión. Ah, también me faltó ponerle el peinito aquí. Para que, ahí está. Ahí está, completa el arma. Muy bonito. Aquí también está sujeta la mano, está articulada, se puede rotar también, muy bonito. Las piernas hasta arriba, hasta atrás, rodilla, todo, todo. Esta rodilla es doble, no sé cómo le puedan decir, pero miren qué precioso dobla. O sea, aquí está así, llega a su ángulo de 90 y todavía sigue otro poco más, se angula la puertecita que hace de ese y se puede subir, que serán 130, algo así. Muy bonito, me gusta bastante. Ahí está el piecillo, tiene articulación para poder hacer poses un poquito más complicadas. Ahí se puede ver, ahí se puede ver cómo está. Tiene cierto, también aquí en los dedos de los pies, tiene cierta articulación, no mucha, pero sí, para que puedas tú poner alguna pose que requiera esa articulación y se vea un poquito más estético. A ver si lo puedo sostener, perdón, pero este material que tengo aquí en el escenario es como tipo foamy, está acolchonado y pues ahí es como que se vence tantito. Vamos a, ahí está, vamos a ponerlo ahí y ahí se puede flexionar tantito los dedos. Aquí todo tiene ese vivo naranja que le queda muy bien. Aquí hay también otro detallito aquí del pie, que este poste donde está atorado se zafa mucho tantito. Estás manipulando los pies y hay que hacerlo con cuidado porque si cada rato se le zafa de los dos lados. Ahí está, pero pues nada que no se pueda pasar por alto de esta hermosura de figura, muy bonita. Este color negro con naranja me impacta bastante, me gusta bastante, me gustó bastante esta combinación. Aquí tenemos a la Susan, que la podemos, a ver si se puede poner ahí para que la lleve a pasear el buen Hot Rod, el galán de los Autobots. Ahí está. Pues bueno, amigos, ya después de ver la articulación de esta muy bonita pieza, también la cabeza, no sé si ya lo giré, pero también nada más háganlo con cuidado porque está un poquito dura, hacia arriba, hacia abajo. Listo. La pierna gira también. Y en la parte de la rodilla tiene otro giro también. Si ustedes lo quieren
poner en diferentes poses. Está muy, muy, muy articulada, muy bonita esta figura. Estas alitas, pues ya las pueden poner como ustedes quieran. Las pueden poner formando como un solo panel. O los pueden dividir y ponerle así, para que se vea su espaldita. Las pueden juntar o los pueden separar. Ya va dependiendo del gusto y de cómo quieran posar su figura. Ya se me cayó el efecto. Pues bueno, amigos, ¿qué les puedo decir de esta figura más que recomendarles? Si tienen chance, si tienen oportunidad, si pueden adquirirlo, háganlo. Está muy, 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 muy bonita. Vale mucho la pena. No se van a arrepentir. Ahí está. No se van a arrepentir. El brazo, miren ese brazo como tiene ese detalle. Perdón, no lo había enfocado. Como tiene detalles en el brazo, o sea, tienen detallitos en la parte aquí del hombro, también tiene ciertos detallitos en la parte de aquí de arriba de las clavículas, también tiene detalles. Está lleno, lleno, lleno de detalles. Tiene partes de diecast, por supuesto. Así, mira, aquí está rodillas de diecast, esa articulación, muy bonito. Esta parte de aquí atrás de diecast, por los resortes, tiene unos resortitos ahí. Ahí se ve el resortito. Esa es parte de la transformación. Bueno, amigos, eso es todo en modo robot. Vamos a continuar con los siguientes modos. Cuídense, estamos pendientes.